Yo soy Juan García Bellido, soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Física Teórica de Madrid. Allí hago cosmología teórica y observacional. Soy miembro de varias colaboraciones internacionales, tanto en Tierra como en satélites. Y bueno, pues trabajo en todo, desde el origen del universo hasta la formación de estructura, las galaxias, cómo se puede detectar, por ejemplo, la presencia de agujeros negros con ondas gravitacionales. Cubre un rango muy amplio de fenómenos. La masa y la energía curvan el espacio-tiempo. Esto es lo que aprendimos de Einstein. Sin embargo, entender este fenómeno en el contexto de cosas que salen fuera del equilibrio, por ejemplo, se producen partículas, nos dimos cuenta de que había que incorporar otro concepto más, y es la entropía. Si la entropía crece, por ejemplo, crece el desorden al formar una estructura, entonces ese crecimiento del desorden va a generar también una curvatura de espacio-tiempo. Es algo que en el contexto de la relatividad general no contempla esto, dado que supone que hay invariancia bajo inversión temporal. En este caso, cuando hay un fenómeno que produce entropía, produce claramente una flecha del tiempo, en ese caso hay una generación también de una aceleración, digamos una aceleración entrópica. Efectivamente, este fenómeno de gradientes de entropía, así como hay gradientes de energía que generan una aceleración, esos gradientes de entropía en principio podrían ser responsables de la aceleración, de la expansión del universo. Nosotros sabemos que el universo se expande por el contenido de energía y materia que hay en el universo. El que se expanda también, en este caso de forma acelerada, debido a gradientes de entropía, es algo muy novedoso. Y las implicaciones serían fantásticas. En principio, no necesitaríamos una energía de vacío, una constante cosmológica, como se ha llamado en el contexto de la cosmología, sino que solamente con el crecimiento de entropía inducido por la formación de estructuras o por el crecimiento del horizonte, que nosotros sabemos que el universo en expansión genera un horizonte, ese crecimiento podría ser responsable de la aceleración actual del universo. Las implicaciones son espectaculares porque muy pronto tendremos catálogos de galaxias con el satélite Euclid de la ESA, que podremos realmente explorar si es cierto que una constante cosmológica, una energía vacío constante, verdaderamente constante, es responsable de la aceleración del universo, o bien es esta aceleración basada en la relatividad general fuera del equilibrio. Y creo que es una oportunidad magnífica que podemos contrastar en pocos años. Bueno, como toda idea en ciencia, ha de ser testada. Y esto tiene unas predicciones muy, muy concretas. En particular, lo que predice es que ese ritmo de expansión acelerada no es un ritmo constante de aceleración, como predice la constante cosmológica, sino que va cambiando con el tiempo, de tal manera que podemos, una forma efectiva de describirlo es lo que se conoce como la ecuación de estado de la energía oscura, esa es la terminología, en realidad lo que está diciendo es cómo de rápido se acelera, cuáles son los ritmos de aceleración, no solamente de expansión. Bueno, pues esos ritmos de aceleración cambiarían con el tiempo de una manera en que podemos testarlo con la forma en que se forman las galaxias, el ritmo al cual se separan unas galaxias de otras. Y eso se está midiendo con estos catálogos de galaxias profundos, como el Dark Energy Survey o el DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, o en un futuro con el satélite Euclid. Entonces, si esas observaciones mostraran que el ritmo de aceleración no es el que predice la constante cosmológica, sino que se trata de algo distinto, parecido a esta GREAO, Relativistic Entropic Acceleration, entonces podríamos decidir si la forma de acelerar es debido a esta entropía, este crecimiento de entropía, o bien es debido a una constante cosmológica. Luego está estable y además bien pronto. Bueno, de hecho, esta pregunta sobre la energía oscura y si es una aceleración inducida por una constante cosmológica o una energía vacío será resuelta efectivamente pronto gracias a estos satélites. Y no solamente Euclid, también hay telescopios en Tierra, por ejemplo, el Vera Rubin Observatory en Chile, que también va a hacer observaciones sobre la distribución de galaxias con función del redshift, cómo de alejados están de nosotros. Y por tanto van a poder determinar si efectivamente ese ritmo de aceleración es como predice esa energía de vacío o esa energía oscura que tanto nos sorprende y nos maravilla, ¿no? Su naturaleza. Entonces, sí, creo que bien pronto, estamos hablando de 5 o 10 años como mucho, tendremos una respuesta a estas fundamentales preguntas. Una interesante predicción de esta idea de GREA es que el universo futuro no va a estar dominado por una constante cosmológica. Esta aceleración inducida por un crecimiento de la entropía
esos gradientes de entropía eventualmente se diluyen, lo mismo que le pasa a la materia, que se está diluyendo, como uno sobre el factor de escala al cubo, o el volumen. El caso de la entropía también se ve diluida en esas aceleraciones, de tal manera que eventualmente el universo terminará siendo Minkowski, estará vacío. Terminaremos sin materia, sin energía. Una de las sorpresas que da el pensar en cuidado con esos fenómenos fuera del equilibrio es que te preguntas, ¿y en qué otros momentos podría haberse dado esta producción de entropía y de la cual podríamos tener evidencia, por ejemplo, en el universo primitivo? Y hay otro momento clave en la evolución del universo donde también hay una producción de entropía, que es el mismo Big Bang, el mismo origen del universo. Nos podemos preguntar, de la misma manera que se acelera el universo hoy en día con esta producción de entropía, ¿no podría ser que el universo primitivo, esa idea de inflación que ha sido capaz de separar todas esas escalas que más tarde vuelven a entrar dentro del horizonte y las conectan causalmente, ¿no podría ser que también ese periodo fue generado por una producción de entropía fenomenal que recalentó el universo? Y eso es algo en lo que estamos explorando en estos momentos. Y es una pregunta fascinante porque conecta el origen del universo con la aceleración actual del universo. Entender el futuro nos permitirá también entender el pasado.